www.achiras.net.es, el portal de Girón. En la ciudad de Girón, a los 10 días del mes de febrero del año andino 5527 o año colonial 2019, quienes al pie suscribimos, candidatos a la alcaldía de Girón para las elecciones del 24 de marzo del 2019, de manera pública y en presencia de las diferentes organizaciones sociales y defensores del agua, conscientes de la realidad y el peligro que significa la contaminación de las fuentes de agua, y cualesquiera de los abajo firmantes, que triunfemos en las elecciones y de llegar a ser alcalde o alcaldesa de Girón, nos comprometemos públicamente a trabajar denodadamente en no permitir la minería en fuentes de agua de Quimsacocha y jamás recibir dinero, donaciones de empresas mineras, y más bien se comprometen a trabajar junto a los sistemas comunitarios de agua para su fortalecimiento organizativo, para la protección y preservación del agua de Quimsacocha y todas sus fuentes de agua. En caso de incumplimiento, declaran públicamente en presentar inmediatamente su renuncia, así como será causa para su revocatoria del mandato a la dignidad de alcalde. La presente acta será protocolizada en una de las notarías públicas del Cantón Girón. Para constancia de lo actuado, en forma libre, consciente y voluntariamente, suscribimos en presencia de los testigos de honor. Atentamente, firmarían los candidatos. ¿Estamos de acuerdo? Gota a gota, el agua se agota. Y eso es lo que está ocurriendo en el planeta, señores. Eso es lo que está pasando. Porque siempre ha existido manifestaciones incorrectas de parte del ser humano, de parte del hombre. Aquí estamos, señores, y yo me comprometo, así no hubiese firmado esta acta, a defender como Patricio Clavijo la vida mía, la vida de mis familiares y la vida de ustedes, señores. ¡Viva el agua! La ambicia de estos políticos corruptos, la ambicia de las grandes mineras ha acabado con todos los lugares a donde han llegado en Latinoamérica y en el mundo, y por eso el calentamiento global, y por eso estamos cada vez menos con este líquido vital que es el agua, menos con las fuentes de agua dulce, que es un elemento que da la vida. Hoy nos comprometemos, queridos amigos, a decirle no a la minería. Muy orgullosa de hoy representar al Cantón Girón y sobre todo muy orgullosa de ser parte de esta lucha. Siempre he venido luchando por el agua, siempre he venido luchando por la biodiversidad. El agua es el líquido vital, el agua es el líquido de vida. Sin agua no tenemos vida. Mi compromiso como candidata a la alcaldía de Girón es seguir luchando, como siempre he seguido luchando. En mi persona siempre va a ser el compromiso de seguir luchando y decir no a la minería en beneficio de todos los gironenses. Vamos a estar muy felices y felicitarles también a todos los compañeros quienes han estado día a día. Puedo decir también que formé parte desde el 2005 que entré como autoridad. Viví luchando por aquello líquido vital que es el agua que corre por nuestras venas, esa es la sangre que lamentablemente a veces dicen, la sangre no es vida, la sangre es todo para todo ser humano pueda vivir. Sí podemos decirlo nosotros, que en la administración de la que formé parte se hizo la declaratoria de Girón libre de minería, conscientes de lo que estaba sucediendo y de los riesgos que había para nuestro Cantón Girón. Una resolución aprobada con 6 votos a favor y 1 solo en contra. Sí saben ustedes a quién me refiero y de quién estuvo en contra. Ojalá no sea nuevamente el beso de Judas los que solamente firman y luego se aprovechan de esos recursos de la minería. Nosotros sí hemos trabajado con lealtad, con firmeza, para decirles a la gente, nuestro compromiso está con ustedes. Nadie quiere que se destruyan nuestras fuentes,
¿Quién quiere que se destruya su sistema? Nadie. Por eso esta consulta popular es un pedido a la conciencia, al corazón, para decir sí a la vida, sí al agua. De mi parte, como persona, como autoridad hoy, respetaremos y buscaremos todos los mecanismos legales para que se haga respetar esta decisión que todos vamos a tomar en favor de la vida, en favor del agua. Y si ustedes me permiten, después del 14 de mayo, continuar sirviéndoles, ¿cuánto más apoyaremos para que esta decisión popular se vea reflejada en la ley que protege al agua, la vida, la salud de ustedes? Aquí está la firma de recepción del señor Mario Alvear, pero hoy no se encuentra acá. Tendrá sus razones.